adultos mayores es el doble de esfuerzo que no tenemos que dar nosotros, pero a último momento es la satisfacción de haber que todo haya salido tan bien y que la gente lo haya disfrutado, porque en realidad lo que nosotros hacemos es para que la gente lo disfrute y esto nos salió estupendo. O sea, tuvimos trabajo con los ensayos, con la ropa, con todo. Así que muy, muy satisfecha. Yo a la Municipalidad de Laja le tengo que dar los agradecimientos, porque sin ellos nosotros no podríamos hacer, porque en realidad yo entiendo cómo son los pasos a seguir. Hay que estar apoyando cada una de las organizaciones que han sido formadas a través de la Municipalidad. Y un lindo espectáculo organizado y auspiciado por nuestra Municipalidad de Laja y por el Club de Adulto Mayor Elia Esperanza. Hemos apoyado varios proyectos y personalmente he apoyado este proyecto con Elia Esperanza, una gran agrupación que conocí aquí en Laja. Hacer un llamado a otras agrupaciones que presenten sus proyectos ahora en marzo, parten los proyectos de deporte y cultura, para que más organizaciones también puedan postular al 2% de cultura, que es importante y que muchas agrupaciones necesitan. Me siento orgulloso de ser parte de una actividad como esta, en donde de verdad uno se siente orgulloso de ser chileno, se siente orgulloso de ser latinoamericano y por sobre todo se siente orgulloso que estas tradiciones no se pierdan. El gobierno regional y durante ya mucho tiempo es que ha entregado recursos para que justamente la cultura se vaya alimentando en cada una de las comunas de nuestra región. Y así como en esta oportunidad, a través del grupo Elia Esperanza, es que se puede retomar, renacer y fortalecer, por supuesto, nuestra cultura latinoamericana, nacional, y en realidad entregarle un lindo espectáculo a toda la gente de Laja. Hay un compromiso, por supuesto, de la administración local y el nombramiento de don Vladimir Picatoleo, quien reconoce a sus agrupaciones folclóricas y son los que desarrollan también la cultura de nuestra comuna. Y eso responde también a la necesidad cultural que existe dentro de nuestra comuna y se desarrolla este proyecto apoyado, ¿cierto?, por el municipio para que las agrupaciones artísticas puedan optar y obtener estos beneficios que son del gobierno regional, que son fondos en realidad que están ahí y que ellos participan y después, si el proyecto está bueno, digamos, son beneficiados y le permite desarrollar este tipo de actividad. La puesta en escena que hubo, ¿no es cierto?, recordar nuestra niñez con nuestros cantos, que son tan tradicionales los que somos contemporáneos de esa edad más o menos, ¿ya? Pero sí, pues, hoy día ha sido una muestra de lo que es el folclore nuestro, del empeño, las ganas que le pone esta agrupación que lleva tantos años en la comuna. También felicitar a la puesta en escena, ¿no es cierto?, de los dos grupos que hoy día están con nosotros, una actuación de primer nivel, de una organización ya internacional, y esperamos el próximo año o en algún momento de este año nos traerlos nuevamente a Laja para poder disfrutar mejor nuestro ambiente, nuestro lugar.